Nos encontramos en las caballerizas del Hipódromo de Monterrico en el Stud 17, donde tendremos una entrevista con Leslie Hammond acerca del pedigrí. ¿Quieren saber qué sucederá? Acompáñenos. Ya dentro de las instalaciones de la caballeriza número 17, aguardamos a Leslie Hammond, destacado preparador nacional, que con sus años de experiencia despejaría todas nuestras dudas sobre este tema tan importante. El ambiente que se respira aquí no puede ser mejor. Los caballos, la naturaleza y sobre todo su gente hacen que esta nueva edición del programa se realice con mucha facilidad. Ahora sí, nos dicen que nuestro invitado ha llegado. Las preguntas están preparadas y nuestras ganas de aprender también. Buenas tardes, nos encontramos con Leslie Hammond para hablar sobre el pedigrí de los caballos de carrera. ¿Cómo estás, Leslie? Hola, Lisette, encantado pues, de estar en tu programa. Bienvenidos al programa. Cuéntanos, ¿qué es el pedigrí? El pedigrí de un caballo es como el árbol genealógico de la gente. O sea, son los ancestros de padre y de madre, ¿no? Y te puedes remontar, en el caso de los caballos, te puedes remontar hasta lo que equivaldría en el hombre a Adán y Eva, ¿no? Porque está registrado todo. Los caballos de carrera tienen un registro donde tú puedes encontrar hasta el origen, padre y la edad y Eva de un caballo. ¿Y cuál es el origen del pedigrí de los caballos? ¿De qué caballos nace el caballo? El pedigrí nace básicamente de tres caballos árabes, que seguramente los ingleses en sus cruzadas o se los regalaron o se los robaron. Pero la cosa es que fueron a dar a Inglaterra. Y en Inglaterra se cruzaron con 50 yeguas inglesas en el tiempo, ¿no? Pero básicamente 50 yeguas. Y esas yeguas dieron origen a las familias, al número de cada familia. Ahí los caballos tienen familia 1, 2, 3, X, hasta las 50, ¿no? O sea, de familia 1 a familia 50. ¿Y cuáles son esos tres caballos? Bueno, aquí tenemos, como estamos en la oficina de Juan Manuel Humbert, que tiene todo muy, muy bien puesto. Aquí está Darley Arabian, este es el Godolphin Barb y este de arriba es el Violet Turk. Estos son los tres caballos que dan origen al pura sangre de carrera. El más importante en el tiempo es el Darley Arabian, porque es el que más hijos tiene en la reproducción, más descienden de él, ¿no? Y bueno, las yeguas sí son pues 50 yeguas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Si no me acuerdo, porque 50 yeguas son 50 yeguas. Y bueno, y aquí está, este es un cuadro muy interesante porque te va marcando de qué padrillo viene la mayoría de los caballos de carrera de hoy día. Claro, esto es Darling Arabian en sí, después ya vienen a ser los otros. Pues te digo, para que veas tu influencia, quiere decir que él, este caballo, tiene todo, de este cuadro de aquí, toda la vuelta hasta acá. Todos estos caballos que tú ves aquí descienden de él y esos son la mayoría de los caballos de carrera, ¿no? Lo más importante. O sea, el más importante de los tres es Darley Arabian. A través del tiempo, o sea, su línea se ha continuado más que las otras líneas. Y tú ves que, digamos, los caballos. Y luego otro caballo muy importante es Eclipse, que también tiene una gran descendencia. Y luego aquí se rompe otra vez con Falari, porque Falari rompe el esquema de los caballos ingleses, ¿no? Que eran muy, básicamente los ingleses criaban para la distancia. Y este caballo, que era un caballo que corría hasta 1004 nada más, nadie pensó que iba a dar bien, lo llevaron a la cría y fue un fenómeno. Mira la cantidad de caballos que descienden de él, todo esto de acá, todo esto de aquí y todo esto de aquí vienen de él. Eso es un monstruo. Porque era un caballo con velocidad, mucha velocidad, que la transmitió y cambió todo, pues. Cambió todos los esquemas de los ingleses. Y luego ves a este, vas a ver en grande, ¿no? los que son más importantes, pues en este caso, de aquí viene Reisanetis y viene Mr. Prospector, que se desparrama, digamos, en un montón de descendientes. Nasrulda también, Northern Dancer, tiene más. Pareciera que hubieran más de Northern Dancer que de Mr. Prospector. No sé cuántos hay aquí. Y aquí hay. Ah, por ahí van. Por ahí van. Pero tal vez sea más importante Mr. Prospector. Podría ser.
Leslie, en las investigaciones que he hecho, he estado buscando en internet y hay palabras que no entiendo. ¿Me puedes decir qué significa inbreeding? Bueno, inbreeding es cuando tienes un ancestro común en las dos partes del digamos, en las dos mitades del pedigrí, la mitad del padre y la mitad de la madre. Si un caballo o una yegua se repite en ambos, ese es un inbreeding. Ese es un, dice que se ha repetido en la parte del padre y en la parte de la madre, pero tiene que estar en los dos lados. No hay un, si ves que en la parte del padre está repetido el caballo, eso no es inbreeding. Inbreeding tiene que haber en la parte del padre y en la parte de la madre. Ok, ¿y line breeding? Line breeding es cuando ambos, el padre como la madre, vienen de la misma línea materna. Entonces, eso se llama, estás haciendo un line breeding a la línea materna de la yegua, que sea la ancestra común de los dos, del padre y de la madre de un caballo. Claro, ¿y el outcross? Cuando no ves ninguna repetición, cuando no hay nada en común entre este y este. O sea, entre el padre y en la madre no hay ningún caballo que se repita. Ah, ya, claro. ¿Y tú crees que tiene mucho que ver que el padre o la madre hayan sido ganadores para que el caballo pueda tener un buen potencial corredor? Tiene que haber sido corredor, o sea, tiene que haber sido ganadores, porque ningún caballo perdedor se va. Ahora, yeguas perdedoras sí se van, ¿no? Hay yeguas que han dado muy bien siendo perdedoras, ¿no? Porque en la madre, a veces la madre no corren por motivos X o Z, ¿no? Pero el padre, para que vaya la cría, tiene que haber sido un buen caballo, si no, nadie lo lleva, por motivos comerciales. ¿Quién va a comprar un caballo, hijo de un caballo que no ha ganado? Ahí se aclara, o sea, el mercado te aclara todo. Nadie compra el hijo de un caballo que no ha ganado. ¿Y a partir de qué edad pueden ser padrillos o yeguas madres? Bueno, la verdad, hemos visto casos aquí en Monterrico de yeguas que vienen potrancas, que se vendieron y no bajaban de peso, y estaban todos preocupados los preparadores, que la yegua no trabaja, no, o sea, trabaja y no baja, estaba preñada, o sea, vino preñada de Lara. A veces ocurre que están juntos los potreros de los potrillos y de las potrancas, que siendo ambos jóvenes puede haber una que desarrolla antes y uno que desarrolla antes, ¿no? Que madura antes sexualmente, y entonces se cruzan. Y tú no te das cuenta, bueno, deberías darte cuenta, pero a veces pasa, ¿no? Y así pasó, y la yegua estaba preñada y, como te digo, no engordaba, o sea, no bajaba de peso, sino engordaba. Y cuando abrieron la puerta del box, había madre e hijo. ¿Y hasta qué edad más o menos pueden ser? Bueno, en el caso de los padres, el padre, hasta que ya no muestre interés, ¿no? O sea, si ya el caballo no tiene interés en la yegua, ya terminó su vida reproductiva. Y en las yeguas, la verdad, hasta que ya tú la veas muy vieja y ya no cicle, digamos, ¿no? Pero mientras que ciclen y se mantengan en más o menos un buen estado, pues siguen produciendo crías, ¿no? O sea, hay buenas yeguas que han producido su mejor cría al final de su campaña de reproductora. Claro, mira, yo veo que tú tienes ahí un documento donde tienes la línea materna de California Chrome. ¿Qué nos puedes contar al respecto? El pedigrí, está el pedigrí completo de California Chrome a 6 generaciones. Y ahí ves tú en negrita, está en tinta negra, cuando hay repetición, y aquí y aquí. En este caso estamos hablando de Mr. Prospector acá y Mr. Prospector acá. Están en ambas. Esta es la parte del padre y esta es la parte de la madre, de los ancestros, ¿no? Y ves que el caballo está acá y está acá. Dice que tiene un inbreeding, entre otros, a Mr. Prospector. ¿Y del Chaus, del caballo del Chaus? El Chaus. El mejor caballo de Monterrico. El Chaus tiene también inbreeding al Northern Dancer. A Mr. Prospector no, porque Mr. Prospector está en la parte del padre nomás, no está en la parte de la madre. Y luego repeticiones tendrías a Nashua, que está en ambos lados. Nashua está en la sexta generación del padre y también está en la quinta de la madre, que es aquí. Acá está Nashua aquí. Nashua es un hijo de Nashua. ¿Y qué otro inbreeding hay? Reza Native Dancer y Narula. Él tiene inbreeding no muy cercanos, ¿no? Son
en quinta y sexta generación, pero no tienes en tercera y cuarta, ¿no? Eso no hay, pero en quinta y sexta sí. En general hay mucho inbreeding en los caballos, en quinta y sexta generación hay mucho inbreeding, porque es una raza incestuosa. Claro. Porque en los orígenes nacía el hijo de tal caballo con una yegua y acababa sirviendo ese potrillo, servía a la madre, y hasta fijar los caracteres de la raza, ¿no? Una vez que ya fijas el carácter, ya abres, ¿no? Y a tu punto de vista, ¿cuál pedigrí te ha gustado más y por qué? Bueno, me gusta porque es por simpatías. Yo vi esta yegua que me pareció una yegua muy linda, Dance Number, y veo que en el pedigrí de California Chrome es una cosa curiosa. En la madre de California Chrome está repetida esta yegua. Es el truco del pedigrí de ese caballo está acá, ¿no? En la yegua Number Account, que es madre de Dance Number y madre de Polish Numbers, que son hermanos. Ahí sí hay un inbreeding bastante más, o sea, hay un inbreeding cuarta generación a la yegua Number Account, que fue una campeona y que tenía en sí misma una concentración de yeguas muy buenas que se remontan a la gran yegua, la Troyan, que es la que todo el mundo quiere tener, pero ella la tenía a través del padre y a través de la madre. Y yo como conocí a esta yeguita, que me pareció una yegua muy linda, tengo simpatías por esta línea, ¿no? Pero además es un gran caballo también. Okay. ¿No? Personas que les gustaría comprar caballos, ¿cómo les recomendarías saber sobre el pedigrí? ¿Qué consejo les darías? Básicamente tiene que gustar el caballo. O sea, si alguien que no sabe nada va a comprar un caballo, tiene que guiarse por el golpe de vista que el caballo, si le transmite algo, está bien. Si lo mira y no pasa nada, no pasa nada, ¿no? No, si va a comprar porque mira que te pediría acá, es mejor que te guste primero y después ya analiza, ¿no? Pero si analizas el pedigrí primero para luego comprar, no. Salvo que tenga una cosa muy curiosa como este caballo que te mencionaba, que ya, bueno, ahí eso puede influir porque ya conoces esa familia y entonces, como la ves aquí tan, tan impresionante, tan cercana, quiere decir que está muy concentrada esa sangre. A mí me gustaría esto. No, yo me encantaría yo hubiera comprado este caballo si hubiera sido barato y si yo hubiera estado en el remate que estaba. Porque por este motivo, por el number of accounts, esa sería para mí la clave del asunto. Para comprar así nomás a cualquiera, tiene que gustar lo que ve. O sea, si no le gusta, lo más probable es que no vaya a ser, no es para él. ¿Y a ti te ha pasado que alguna vez has realizado una compra de un caballo, digamos, de poco precio y ha salido muy bien? Muchas oportunidades. Muchas oportunidades, la llevo a ti allí y costó muy poco. Y ganó el derby, y ganó internacional. No, se ve cada rato. O sea, el precio no indica la calidad para nada. Hay caballos que se pasan porque tiene una cosita o porque el pedigrí no es muy popular, cualquier cosa, y el caballo sale diciendo bueno, ¿no? Pero esa llevo fue muy barata. Y bueno, ganó el derby. ¿Y de Creator qué nos puedes comentar? Creator, desgraciadamente, es un caballo que no tiene velocidad. Entonces, las carreras, él depende de otro caballo para poder ganar. Si la carrera no se hace rápida al comienzo, él no tiene cómo atropellar, porque no tiene velocidad. Él no puede seguir el ritmo de los punteros por sí mismo, pero él puede atropellar si los punteros vienen muy fuertes y se paran. Pero es falta de velocidad. Esto es lo que tiene el caballo. Tiene mucho pulmón, pero poca velocidad. Está limitado a carreras largas y que a un caballo le haga la carrera a él, ¿no? Que a un caballo corra adelante muy fuerte y entonces haga un tren violento y el atropello. Eli, ¿qué me puedes comentar sobre Aprendiz o Privatijeo? Bueno, son padrillos que se trajeron ya en la década de los 90, creo. Aprendiz es un caballo que estábamos en un remate en Kentucky y salía él como prospecto de padrillo. Y lo fui a ver, estaba con un señor Palacios. Y a mí me impresionó porque tenía, era una mezcla de dos caballos, porque él era hijo de 49er, que era un caballo alazán, pero no muy grande. Y su abuelo materno era Nijinsky, que era un caballo castaño, pero muy grande, y con unas formas
muy particulares. Y este caballo tenía un poco de los dos, claramente visible, ¿no? Y como era 49er, que era un caballo que estaba recién comenzando y venía dando muy bien, lo interesé al señor Palacio para que comprara, ¿no? Para que lo comprara para el Perú. Y así fue. Se remató, no fue muy caro. Y teníamos un competidor en las pujas. Cuando yo volví a mirarlo, era el papá de un amigo mío, un americano. Y cuando me vio, ya él dejó de ofertar. Pero en cuanto bajaron el martillo a mí, él se me acercó y me dijo, yo quiero parte de ese caballo. Y le dije, bueno, pues se va al Perú. No me importa, me dijo, yo, aunque sea en el Perú, yo quiero parte de ese caballo. Desgraciadamente el señor se murió antes de ver los resultados de lo que a él le gustaba, ¿no? Porque a él le gustaba ese caballo más que todo, ¿no? Y bueno, el otro caballo corría, ya era un poco viejito, ¿no? Y estaba corriendo por carreras muy baratas, porque ya estaba medio lesionado y tenía 5 o 6 años. Y yo estaba en el simulcasting viendo las carreras en el hipódromo de Filadelfia. Y cuando veo el pedigrí, pues, me gustó. Y yo siempre ando a la búsqueda en esa época de caballos que se podrían comprar baratitos, ¿no? Y bueno, el caballo parte, era gran favorito. Pero cuando gira la curva final, como que se tropieza y se va de punta, ¿no? Y después ya llegan todos a la meta y yo no lo veo a él. Y con la repetición me fijo más en esta casi caída del caballo. Y digo, se ha mancado, ¿no? Y entonces llamé a un amigo mío que está en Ocala y le dije, llamo por teléfono ahorita al hipódromo de Filadelfia, que se ha mancado un caballo. Y interesa, ¿no? Para que no lo vayan a matar. Porque era una lesión seria, ¿no? Y bueno, así fue. Llamó, qué sé yo. Y ya después me puse yo en contacto con el preparador. Y él me dijo, bueno, el caballo te lo puedo vender, pero no ahora porque el caballo no está bien. Tengo que esperar que esté bien para vendértelo, ¿no? Y pasaron como 2 meses. Y el caballo, bueno, su lesión ya se quedó con el nudo muy grueso, pero ya amacetado, digamos, ¿no? Y ahí me dijo, pues, y ahora sí te lo puedo vender porque ya quedó bien, ¿no? No bien para correr, pero bien para vivir, ¿no? Y nada, entonces le digo, ¿cuánto vale? Y me dijo, no, vale lo que estaba corriendo. El caballo corría una carrera de reclamo. Quiere decir que él corría por $4.500. Si alguien ponía la plata, se llevaba el caballo. Entonces le dije, bueno, perfecto, le mandé el cheque y ahí vino el caballo. Muchas críticas tuvo cuando vino porque dijeron, un caballo de reclamo de $4.500 no sirve para nada. Bueno, los caballos tapan la boca de los que no saben, pues esto es felizmente. Y el caballo fue un gran padrillo, ¿no? Ya lo ves, hasta ahora sigue primero en estadística y una pena que estén los dos muertos, pero ya también se murieron de viejos, ¿no? Pero han sido dos padrillos muy importantes y creo que van a ser abuelos maternos muy importantes también. Muchas gracias, Leslie, por resolver nuestras dudas de qué es el pedigrí y poder tener más amplios conocimientos. No, más dudas que ustedes. Gracias, ha sido muy amable. Gracias por tu tiempo. A ustedes la gracias. La entrevista culminó y es hora de ir al canal para editar esta nota. Gracias, Leslie Hammond, por tu tiempo y ayudarnos en esta nueva edición del programa Turf y Salud.